Las Águilas del América derrotan 2-0 a los Rayos del Necaxa. William Da Silva y Oribe Peralta dieron forma a un nuevo pase de las Águilas del América en la final de Liga MX, donde enfrentarán a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La ida el 22 de diciembre en la cancha del Estadio Azteca. La vuelta el 25 de diciembre en Navidad en el volcán de San Nicolás de los Garza. El director técnico de los Rayos del Necaxa, Alfonso Sosa, señaló que está muy orgulloso de sus jugadores, que tienen que seguir peleando. Los felicita obviamente por este destacado torneo, donde se quedaron en la antesala de una gran final. Sin embargo, eso no deja de fuera el objetivo, que es permanecer en la primera división. Realmente, solo felicitaciones. No hay otra cosa que yo pueda decirles. Han hecho una extraordinaria extraordinario torneo. Realmente estuvimos muy por encima de las expectativas. Falta todavía un torneo, pero finalmente este nos debe marcar la pauta. Y no solo una felicitación, lamentablemente se ha cortado el sueño, la ilusión, pero al menos por el esfuerzo, por carácter, por entrega no quedó. Entonces no hay nada que recriminar, al contrario, simplemente felicitar a los muchachos, a los jugadores y por supuesto también felicitar a América. En conferencia de prensa, el técnico americanista Ricardo Antonio Lavolpe señaló que esto es un mérito para los jugadores y que ahora tienen que pensar en cómo sacarse la espina la institución americanista del pasado Mundial de Clubes. Esperemos que el viaje sea más de motivación de lo que tenemos que hacer allá y venir con la moral alta, haber hecho lo que todo América espera, desde la directiva, el cuerpo técnico, jugadores, vuelven a tener una revancha de lo que pasó el año pasado y demostrar el fútbol mexicano allá. Y ellos están comprometidos y saben de que regalar nadie te regala nada. Vamos contra un campeón al principio y jugar el partido que todos esperamos contra el Real. De igual manera, Ricardo Antonio Lavolpe, mediante un comunicado que solamente leyó en este caso, sobre todas las acusaciones referentes al caso que al parecer permanece abierto sobre su estancia en las Chivas y el problema que tuvo con la podóloga de la institución. Ricardo Antonio Lavolpe mencionó lo siguiente. Primero, agradezco el apoyo de mis compañeros de equipo y de la directiva del Club América. Muy en especial agradezco a la afición la muestra de apoyo que me han dado en estas últimas horas. Segundo, yo siempre he dicho que soy inocente de la acusación que en 2014 pasó. Se me hizo lo mismo, como expuse en Twitter, sorpresivamente se aceleró algo que estaba dos años y medio en un escritorio. Pero aquí estoy, dando la cara, pues no tengo preocupación alguna. Lo bueno de esto es que en los siguientes días un juez, dará un fallo que estoy seguro que permitirá cerrar un tema que solo ha sido una cuestión de distractor. Algunos protagonistas del partido, incluido el anotador del primer gol, mencionaron lo siguiente. Que podíamos haber hecho más, creo que América igual es un equipo grande, que nos gana el contragolpe, tuvimos llegadas y al final no las aprovechamos. Y ellos sí, esa es la sensación que nos quedamos un poco tristes por eso. El balance es muy bueno, obvio que queríamos pasar una instancia más, pero se dio de esta manera, creo que una serie pareja. Pudimos mantener el resultado allá y bueno, ahí en el sí, sí, o sea, es cambiando también de posiciones, ¿eh? O sea, en Querétaro jugaba de volante por afuera. Desde cuando llegué a América, contención, segundo contención, y de verdad te gusta mucho la adaptación. Es algo tan sencillo cambiar una posición, llegué un año y empezar a jugar en diferentes posiciones. Pero me ha ido bien, el profe me ha ayudado mucho. El profe Nacho de verdad me aportó mucho, me dio la confianza de traerme a un buen equipo y lo agradezco mucho. Y así que hay que echar ganas y seguir trabajando. Creo que todo el sacrificio que se hizo
de este torneo, merecíamos, ¿no?, para estar nuevamente en una final. Yo creo que los últimos torneos hemos quedado en la semifinal y era la gotita pendiente que teníamos, ¿no? Gracias a Dios. Se pasó esta fase de semifinal y ahora aprovechar estos momentos, ¿no?, que no todas las veces se vienen. Bueno, creo que nuestro chivo ahorita es cambiarlo completamente el Mundial de Clubes, pero bueno, sabemos que de regreso tenemos una final bastante complicada igual, un rival al que tenerle mucho respeto, pero también nosotros poniendo nuestras condiciones. Ahora las Águilas del América se tienen que enfocar en su viaje a Japón. El próximo 11 de diciembre enfrentarán al Chungbuk Motors de Corea del Sur, mientras que si logran avanzar enfrentarían en una hipotética semifinal al Real Madrid. Para Pambolero Radio, su servidor Arturo Aguilar, desde la cancha del Estadio Azteca.